The stench of the bog fades into memory, and a land of great beauty lies before him, a paradise where nature lives in harmony with all living creatures, indeed, a refuge for those who wish it. He is close now, close to the old gods and the old ways, long forgotten by men. This kingdom was once revered by all, yet now only a small part remains. Soon even this will disappear. The amulet senses its master. Its journey is almost over. He will need all his strength now, all his wits. If he is to succeed here, if he is to convince the old god to help him. ¿Qué tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un video más de la World Truck de Castlevania Lord of Shadows? Estamos en el capítulo 1-4, en el siguiente acabamos pues con el capítulo 1 por así decirlo. Este es el capítulo más difícil de todos, en el que no, ni así ni el final del juego, ni los DLCs, no, este es el capítulo más estúpido de todos. Es casi imposible de pasar en cualquier dificultad, no se crean, de hecho este es el capítulo más fácil de todo Castlevania. No peleamos con absolutamente nadie, simplemente tenemos que ir a hablar con Pan, entonces esto va a ser más sencillo de lo que parece. Aquí, bueno, recuerden, estoy poniendo aquí los lugares, voy a poner también en la descripción del video, pues el tiempo en donde están los relatos de los caballeros caídos, para que si los quieren tener todos, ¿qué más? Creo que solo hay una piedra de vida en este nivel, es hasta eso súper rápido. Ok, aquí está. Ahora no me acuerdo muy bien, pero por si no lo pasé, ahí enfrente de ustedes, si siguen caminando, sí, yo me fui. Pero de ahí donde estábamos, ahí según yo, porque no me acuerdo si sí regreso o no. Vamos a ver, piensa Peter, ¿qué hiciste? Bueno, si no me regresaba, allá adelante estaba la piedra de vida. Una mega disculpa si no lo grabé. No sé en qué carajo estaba pensando, pero enfrente de este ítem que acabábamos de agarrar. Estaba ahí luego la piedra de vida. Una mega disculpa si no la tomé. En serio, no sé en qué estaba pensando. ¿Me regresaré? No me acuerdo si me regreso. Aquí está el otro pergamino. Bueno, los voy a poner más o menos en el minuto que según yo debería de haber tomado la piedra de vida, para que ustedes se sigan así derechito y la tomen. Porque pues la verdad aquí no sé en qué demonios estaba pensando. La verdad es que creo que no la tomé. O si la voy a ir a tomar, a ver. Si la voy a ir a tomar. Ah, sí me acordé, qué bueno que sí me acordé entonces. Ok, digo, perdón por hacer este pequeño retroceso, pero es que sí me dije, si no tomo esa piedra de vida me van a castrar. Ok, entonces vámonos por acá adelantito. Y aquí está la fucking piedra. Ok, para yo acordarme ponérselos en la descripción del video. Ok, ahora sí sigamos adelante con esto. Qué bueno que sí la tomé, es que ya no me acordaba, es que... Este video que será lo habré grabado por octubre del año pasado, si no es que no, me miento, se los grabé por julio. Tiene casi 6-7 meses que les había grabado esto, por Dios. Tanto tiempo, no lo puedo creer. Ok, pues vamos a agarrar también la mejora de la piedra vival. Gracias y agradece que aquí estén. Bueno, afortunadamente el capítulo anterior no nos apareció copyright, entonces lo pudimos subir al canal principal. Esperamos que también tengamos buena suerte en este y que también no nos pida pues, cosas así raronas ni nada. Listo, ahora vámonos por acá. Vamos por este rumbo. Tenemos que tener exactamente la misma pues, hilera de pulse, tanto en la parte de arriba como en la que tenemos a nuestra mano derecha, si no me falla. Y luego nos va a abrir aquí el pasaje. Ahora tú cambia. Perfecto, estás ahí, perfectísimo. No vuelvas a cambiar. Ya casi, solo uno más. Y listo. Acertijo resuelto, bastante sencillón.
¿Alguien se ha dado cuenta que el hada estaba desnuda? Si no, pues ahí regrésenle. Bueno, al menos mostraba a Bubi. Vámonos por este lado. Ay, adoro estos pasajes, ¿eh? Realmente los adoro. Son bastante, bastante, bastante padres. Me... no sé, tienen un no sé qué, que no sé tú, que me gustan bastante. Son bastante, bastante cutes, por decirlo de alguna forma. Me encantan estos pasajes. De hecho, mi portada de mi Facebook, este personal, tenía este paisaje antes. Lo cambié por otro. Este, también es de Castlevania, pero lo cambié por otro. Para que vean cuánto me gusta este juego. Ahora sube que te sube. Sube que te sube. Y... ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? En serio, qué dirección de arte tan impecable, o sea, realmente hermosa. Por donde lo veas, está hermosa. Vamos a ver qué dicen estos cuates. Esperemos que este también crucemos los dedos, que no nos aparezcan copyrights. Bla, bla, bla. Ah, mira, ya vas a hablar. Y con ustedes, amigos y señoritas, por si hay señoritas que están viendo esta guía, está el dios Pan. Y por cierto, ese, el caballo que vimos hace rato también era Pan. Por si, más o menos o escuchan bien la voz, regresen al video 1-2, escuchen la voz del caballo y es la misma voz. Incluso este, cómo está vestido, así sus ropajes y eso, ese es Pan. And what of the elders of your order? What do they think? That God has not abandoned us. They believe that a powerful spell has been unleashed by someone or something. A spell that has isolated our world from the heavens, cutting us off from God, and allowing evil to flourish unchecked. Por un momento me dije, ¿tiene un parche Gabriel? Según yo no se lo había puesto. No, ah, ya no lo tiene, eso está bien, Jorge. A message that holds a clue to our salvation. I was instructed to seek you out, in the hope that you may show me the path. The elders believe that these dreams are the last message from the heavens, and that you should know something that we are unaware of. Is that it? Yes. My wife, Marie, was murdered not 2 days ago by the evil that roams these lands. Y pues aquí se pueden hablar de algunas cosillas interesantes, a mi parecer. Y las clásicas pruebas que ponen, sí, como no. ¿Serás digno, Gabriel? Buena pregunta, ¿eh? ¿Será digno, Gabriel? Y comienza la prueba, señores, señoritas y todos los que estén aquí. Recuerden que para el desafío tenemos que hacerle en 5 movimientos. Revisen bien cómo lo hago aquí en el video. Este, un consejo es que más o menos fíjense en la piedra que esté brillando. Eso es el lugar en donde tenemos que poner nuestro... pues nuestro cursor para moverla, y ahí va la primera. Es luego en el primer lugar, como se pueden dar cuenta. Ahora nos vamos a mover a la que está, según yo, en esta, sí, en la del centro. Ya llevamos 2 movimientos, lo tenemos que lograr en 5. Ahora estamos en la del principio. Nos queda tan solo... todavía nos quedan 2 movimientos, pero estamos a casi nada. La volvemos a mover. Y así ya solo nos queda un movimiento. Para esto nos iremos a la primera otra vez. Y... ¡listo! Ahí está, lo logramos a la primera. En 5 movimientos para el desafío del nivel. Y para poder sacar el 110%, ¿ven? Por eso les digo, o sea, por ejemplo, este nivel, si no lo sacan en Paladín, si es así de que... o sea, ¿para qué lo vas a repetir 4 o 7 veces? O sea, no tiene chiste. Por eso es que les dice que hay veces que... ah, pues aquí en Cinegamers tenían razón, o no era tan necesario eso de irnos más adelante y ponerle en fácil para no, o sea, si hay algunos nivelcillos por ahí que sí dices, ay güey, o sea, qué pedo, pero generalmente no, generalmente la cosa es muchísimo más light. Ok,
Ok. Ahí está Mary, su amor y... ¡Oh, por Dios! ¡La daga! ¿Qué pedo? La mato. Y eso que solo es una ilusión, obviamente, pero... ¡What the fuck! Oh, esta escena va a ser muy importante para el final del juego. Es prácticamente lo único que les podría decir. Al menos esa máscara rota. Ahí por ahí hay algunos acertijos que podemos ir viendo más adelante. You appear worthy of entering the lake of oblivion. Sí, claro, ya mataste al fantasma de tu esposa. Ahora sí, síguete por este camino. Claro, típico de los dioses Epan. Típico, típico. Make sure you have your daggers with you. One never knows when need may arise. Gracias, cabrita, por abrirnos el camino. Me cae tan bien, Pan. Es de mis personajes favoritos. No les quiero explorar nada. Ya llegaremos cuando tengamos que volver a... hablar con nuestro buen amigo el Chivito. Ok, pues con esto acabamos el nivel. Espero haberlos ayudado. Aquí muestra que agarramos absolutamente todo. Les mando un saludo de parte de todo el staff. Recuerda suscribirte al canal para encontrar la walkthrough completa de Castlevania Lore of Shadows. Aquí pueden ver que llevamos 110% en los 4 primeros capítulos. Les dejo al principio del video pues el link para que se pasen al capítulo siguiente. Viceversa, ya saben cómo es esto. Bueno amigos, ahora sí es todo, que estén muy bien, un saludo y hasta la próxima.